Okay, Arely, can you see my screen? Chip. Muy bien. Okay, so today we're going to talk about the first conditional. Ya anteriormente habíamos visto el condicional número cero, ¿lo recuerdas? Sí, el básico, ¿no? El que dice, si haces esto, te daré esto. If you Correcto. Want, I can do this, o algo así, ¿no? Correcto, el condicional cero dijimos que era para hechos, como acabas de decir. Si ponemos agua en el congelador, se hace hielo. Si ponemos agua a hervir, se evapora, ¿no? Son hechos, cosas que suceden. Bueno, eso es el primer condicional. Vamos a pasar ahora a ver el condicional número uno. Las reglas de los condicionales van a seguir siendo las mismas que en el condicional cero. Con respecto a que vamos a necesitar dos oraciones. Una main clause y una if clause. Y habíamos dicho también que siempre, si comenzamos con la if clause, antes de la main clause, debe de ir siempre una coma. Esta regla la vimos cuando vimos el condicional cero. Y también aplica para el primer condicional. Es decir, siempre necesitamos de dos oraciones. Y si la if clause va primero, entonces ponemos una coma en medio de las dos. ¿Ok? Si por el contrario comenzamos con la main clause y después la if clause, la coma no va a ser necesaria. Hi, Gloria. Good evening. Hi, Luis. Good night. Good water. Estamos hablando sobre los condicionales. Ya habíamos visto el condicional cero. El día de hoy vamos a ver el condicional número uno. Ok. Recordemos, por ejemplo, si decíamos, if you put water in the freezer, it turns ice. Si pones agua en el congelador, se hace hielo. Esto es del condicional cero, ya lo habíamos visto. Dijimos, si ponemos la cláusula if, primero, if you put water in the freezer, obligatoriamente necesitamos una coma para dividir de la segunda oración. It turns ice. Se hace hielo. ¿Okay? Pero la misma oración la podemos escribir diferente. Water turns ice. El agua se hace hielo. Si la pones, put it in the freezer. Si la pones en el congelador. ¿Okay? Y dijimos que cuando comenzamos con la main clause, primero, es decir, el agua se hace hielo, si la pones en el congelador, en este caso la coma no es necesaria. ¿Recuerdan esto? Es que esa ya no es condicional, nada más estás diciendo el hecho, ¿no? Luis, ¿me escuchas? Sí, perdón, Arely, estaba hablando pero tenía el micrófono apagado. Sí es condicional porque tenemos la palabra if, porque dice, el agua se hace hielo si la pones en el congelador. Ahí está la condición. Si la pones en el congelador, se va a hacer hielo. Si no, no se hace hielo. ¿Me explico? Sin embargo, como puedes ver, igual en español, la condición se puede decir primero y después el resultado, o podemos decir primero el resultado, el agua se hace hielo, y después la condición, si la pones en el congelador. Lo mismo te puedo decir, si estudias, pasas el examen, o pasas el examen si estudias.
La única diferencia entre estas dos oraciones, o lo importante que hay que resaltar aquí, es la coma. ¿Okay? Que siempre que pongamos primero la condición, debemos poner una coma. Cuando la condición no vaya al principio, la coma no es necesaria. ¿De acuerdo con esto? Sí. Bien, voy a poner esto aquí arriba, ya que estamos hablando del condicional 0, y hoy vamos a ver el condicional 1. Bien. El condicional cero habíamos dicho que era para poder hablar sobre hechos, cosas que son, cosas que van a pasar. ¿Okay? Sin embargo, el condicional uno no se utiliza para poder expresar hechos. Lo utilizamos para poder expresar un futuro posible. ¿Okay? Hemos estado hablando de futuro. Y en este caso vamos a hablar de las condiciones cuando estemos hablando de si algo es posible que suceda en el futuro. Lo importante del primer condicional es lo siguiente. La if clause, que la condición, siempre, siempre, siempre la vamos a expresar en present simple. ¿Okay? Y la main clause o el resultado de esta condición la vamos a expresar en futuro. Esto va a ser lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y es lo único que nos tiene que importar ahorita. La if clause siempre viene en presente simple y la main clause siempre se va a encontrar en futuro, independientemente de en qué orden las ponga. ¿Okay? Veamos un ejemplo. If I study, will pass the exam. Pregunto, ¿en esta oración debo de poner la coma o no? Sí. Después de study. Correcto. Sí debe de ir la coma porque la primera oración es la oración que tiene la palabra if. Y es la condición. Si estudio, pasaré el examen. ¿Okay? Pero podríamos escribirlo al revés y decir, I will pass the exam if I study. Yo pasaré el examen si estudio. Y en esta oración, la coma no es necesaria. ¿Por qué? Porque el if está después. Es la segunda oración. La condición se pone en segundo lugar. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? ¿Siempre va a ser así, Luis? Siempre, siempre, siempre va a ser así. Muy bien. Ahora, recordemos que hemos visto diferentes tipos de futuro. Vimos tres diferentes tipos de futuro. Vimos futuro con going to, vimos futuro con will y vimos futuro con presente continuo. Las tres opciones son posibles aquí. Es decir, esta misma oración yo la podría escribir de la siguiente manera. If I study, I am going to pass the exam. La primera oración y la segunda oración dicen exactamente lo mismo, solo que en una utilizo will y en la otra utilizo going to. ¿De acuerdo? Y podría utilizar también presente continuo diciendo if I study, I am passing the exam tomorrow. En este caso, estoy utilizando presente continuo para futuro. Tengo una palabra que me expresa futuro, por lo tanto, esta oración en presente continuo
Me está expresando futuro. Las tres oraciones son correctas. Las tres tienen que llevar la coma, porque la condición se hizo al principio. ¿De acuerdo? De igual manera, puedo revertir las oraciones y escribirlas como este de aquí abajo. Con cualquier otro tiempo, I am passing the exam if I study, or I am going to pass the exam tomorrow if I study. ¿De acuerdo? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, muy bien. Bien, entonces, tenemos tres formas de expresar futuro y también hay que recordar presente simple. Tenemos unas reglas de presente simple. Y al menos, creo recordar, hace 2 semanas todavía tuvimos algunos detallitos con el presente simple. Así que vamos a recordar cuáles eran las reglas. Recordemos que en presente simple la estructura es sujeto, verbo y predicado. Es simple, así que solo llevamos sujeto, verbo y predicado. Pero dijimos que cuando estemos hablando de he, she, or it, los verbos tienen ciertas reglas que tenemos que cumplir. Recordemos, a la mayoría de los verbos, simplemente se les va a agregar una S. Pregunto, ¿cuánto agregábamos ES? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la regla? ¿Es con la terminación Y? Con la terminación Y agregamos ES. I, ah, no, es IE. Ah, es IES. Ya voy a acabar de escribir todas las reglas. Todavía no me pueden decir la de la S. ES. Nadie. Ok, recordemos, chicos. A la mayoría de los verbos simplemente les agregamos S. Ok, a la mayoría de los verbos. Ahora, para los verbos que terminan en S, SH, CH, X, Z o en O, nosotros vamos a agregarles ES. En este caso, el verbo dress termina en S. Por esa razón, les agregué ES. Cuando agregamos IES, para aquellos verbos que terminan en consonante Y. Si antes de la Y no hay una consonante, no se agrega IES, solamente se agrega S. Tiene que haber una consonante antes de la Y para poder cambiar la Y por una I latina y después agregamos ES. ¿Eh? Listo, básicamente estas son las tres reglas que tenemos. Agregamos S, ES o IES. Sin embargo, dijimos que teníamos dos verbos que son la excepción a estas reglas. El primer verbo es el verbo to be, que sabemos que el verbo to be se conjuga como
am, is o are, según la persona de la que estamos hablando. Y el segundo verbo que tiene una excepción es el verbo have, que para las terceras personas va a cambiar por has. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Por último, recordemos que en presente simple tenemos dos auxiliares. Primera, puede ser el verbo to be. Si el verbo to be está en la oración, el verbo to be es mi auxiliar. Por lo tanto, diríamos isn't, aren't o am not para hacer una oración negativa. Pero si no está el verbo to be en la oración, utilizaremos el auxiliar do or does según la persona de la que estemos hablando. Y utilizaríamos don't or doesn't. ¿Lo recuerdan? Sí. Todo esto lo vimos en el segundo mes de clases. Y lo vimos durante todo un mes. Espero que realmente lo recuerden. Va. Ok, todo esto sería para presente simple. En este caso, en las oraciones que puse de If I study, I will pass the exam, no se utilizó ninguna de esas reglas porque estábamos hablando de yo. Sin embargo, si yo no estuviera hablando de yo, sino que estuviera hablando de he, she, or it, entonces estas oraciones sí cambiarían. Por ejemplo, si aquí yo digo if he study, recordemos, habría que conjugar el verbo study en este caso, siguiendo las reglas, y aquí dijimos que se cambiaría por IES. Aquí diría, if he studies, he will pass the exam. En pass, no agregamos la ES, porque no estamos hablando en presente, estamos hablando en futuro. Y estas reglas solo aplican en presente. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vamos a ver. A ver, chicos, aquí tenemos una oración escrita en el primer condicional. Tenemos que decidir primero qué oración se va a escribir en presente y qué oración se va a escribir en futuro. ¿Quién me puede decir en qué tiempo conjugo la primera oración? ¿Presente o futuro? La primera es presente. La primera es presente. ¿Por qué? Tú trabajas. Si tú trabajas... ¿Art es duro? ¿Trabajas duro? Si él trabaja duro, ¿ah? Tendrá, él tendrá dinero. Él tendrá dinero. Ok. Es correcto. Pregunto, ¿la tuvieron que traducir para decidir que este iba en presente? ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo saben que esta es la que va en presente? Es correcto, esta va en presente, pero ¿cómo saben que esta va en presente? ¿Porque la tradujeron y tiene sentido si decimos, si él trabaja duro, él tendrá dinero? ¿O cómo supieron? Pues traduciendo. Traduciendo. Y si no supieran qué dice la oración, ¿cómo definirían cuál va en presente y cuál va en futuro? ¿Será por la coma? ¿La coma? Va, eso es, sí, es una buena manera de identificarlo. Si hay coma, quiere decir que la primera siempre tiene que ir en presente. Si no hay coma, entonces la segunda es la que va en presente. Es una buena lógica. La otra, y más sencilla, es identificar la palabra if. La oración que tenga la palabra if es la oración que tiene que ir en presente. ¿De acuerdo? Okay.
Entonces, yo aquí veo la palabra if, yo ya sé que esta va en presente. ¿Cómo conjugamos el verbo work para he en presente simple? Works. Correcto. Solamente le vamos a agregar una S aquí. Y la segunda oración, ¿en qué tiempo debería de ir? En futuro. En futuro. Muy bien. ¿Cómo la podríamos conjugar en futuro? Will have. Muy bien. ¿Sí? Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Nos puedes dar más ejemplos, Luis, por favor? Claro que sí. Nada más, otra pregunta. Antes de continuar, si en lugar de utilizar will en esta oración, yo quisiera utilizar going to, ¿cómo debería de ser la oración en ese caso? He going to have money. Bueno, quedaría entonces. La primera queda igual, ¿estamos de acuerdo? If he works hard, he going to have money, ¿así? Sí, no. In no. December, ¿podemos poner un auxiliar de tiempo? ¿Es en un adverbio de tiempo? Sí podrías ponerlo, pero no corrige el problema. Esa palabrita, okay. Decir in December o next week, etcétera, es obligatoria cuando estamos utilizando el presente continuo para futuro. Pero en este caso estamos utilizando going to, así que no es obligatorio. Y sigue, dice que es el sujeto. He's going to. Correcto. Recordamos que con going to, aparte de going to, necesitamos el verbo to be. Y diríamos, he is going to have money. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, qué va. A hacer otro ejemplo. Luis, la verdad, yo no, ¿sí?, me sé las reglas, como que nada más es por pura deducción. O sea, las como que de tanto. De... O sea, como las reglas gramaticales, ajá, como que no las mente, pero como que sí entiendo de qué se trata. No sé si me preguntas, no te sé decir, ¿sí?, esta regla para esto o esto, pero leyendo el contexto de la oración, lo aplico. Muy bien. Ajá. Por un lado está bien. Mira, por ejemplo, en mi trabajo, aparte de dar clases, también superviso a los profesores que van a empezar a dar clases. Y superviso clases muestra, por ejemplo, para definir quién puede entrar a dar clases y quién no. Y en este caso te voy a decir, hay algunos profesores que no saben la regla, pero saben muy bien el idioma. Y eso sucede principalmente con los profesores que vivieron en Estados Unidos. Por ejemplo, español. Hablas español y dominas el español. Puedes mantener una conversación bien fluida con cualquier persona en español. Sin embargo, si yo te pregunto por qué la palabra canción se acentúa, ¿sabrías decirme por qué lleva acento? ¿O por qué se escribe con C y no con S? A veces no sabemos la regla, ¿okay? Y no por eso no vamos a saber un idioma. Sí, siempre sigue tu instinto. Si tu instinto te dice qué es esto, inténtalo. Lo más probable es que le atines. Porque así funciona en el idioma, así funciona en español, ¿no? Tú sabes que lleva acento. ¿Por qué no sabes la regla, pero sabes que lo debe de llevar? Porque así lo has visto toda la vida en tu cabeza. Sin embargo, si te quieres certificar, sí es importante que prestes atención a estas reglas. Porque precisamente los exámenes te llegan a evaluar este tipo de cosas. Porque no solamente deberías de saber la respuesta, sino deberías de saber también el por qué. A lo mejor no te van a preguntar las reglas como tal, pero sí te van a poner ciertos verbos donde tengas que definir cuál de las tres opciones debería ser la respuesta correcta. Y solo una lo podría ser. ¿Me explico? Sí, es que cuando empecé con el inglés, me daba una maestra nativa y ella, okay, traía como filosofía
de lo que tú dices. Me dices que tú aprendes español hablando, no aprendes ¿sí? con un libro. Entonces, como que ella nos enseñó así, con cosas, pues, del día a día. Sí, está bien. Y como que así, aprendiendo. Y si me preguntas por qué, pues, no sé, pero siento que así. Muy bien. Sí, repito, realmente es una manera, ¿no? Y repito, tú puedes, la intención aquí sería, ¿cuál es tu objetivo? Si la idea es aprender el idioma, hablar el idioma y listo con otra persona, excelente. Eso te va a servir bastante. Pero no por eso vas a poder utilizar el idioma a lo mejor para certificarte o inclusive para impartir clases. Créeme, he visto profesores que sí tienen un muy buen nivel de idioma, pero digo, no, como maestro no sirve porque no sabe explicar una regla. O no sabe, no sabe las reglas siquiera, ¿no? Y es algo importante saber también sobre el idioma. Entonces, ya dependiendo para qué lo requieras, ahí sí sería cuestión de ver a qué te vas a enfocar. Si requieres certificarte, sí te lo piden. Pero sí, tú sigue tu instinto. Eso te va a ayudar bastante. Ok, gracias. Ok. A ver, chicos, tenemos otras dos oraciones. Primero, la primera oración. He visit the Eiffel Tower if he go to Paris. Pregunto, ¿en qué tiempo va la primera oración? En futuro. Muy bien, en futuro, porque el if está hasta la segunda oración. Muy bien. Ahora, perdón. ¿Cómo conjugaríamos el verbo visit, entonces, en futuro? Will visit. Correcto. Nada más ponemos will visit. Ok, he will visit the Eiffel Tower if he to Paris. ¿Cómo conjugaríamos el verbo go en esta oración? Se agrega ese. Correcto. Pues. Ya que esta oración está en presente, en esta sí tenemos que agregar ES. ¿Sale? Segunda oración. They have a dog if they good grades. ¿En qué tiempo conjugamos la primera oración? Futuro. Muy bien. Futuro, porque el if está hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el verbo have en futuro? Will have. Bien. Y la segunda oración, ¿cómo quedaría? Gets. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ay, no sé. No, no es gets, está mal. Y yo no sé, creo que no. ¿Se le agrega ese? ¿Ese? ¿Qué te es? No es get nada más, Luis. Sí, Gloria, muy bien. Solo es get. Queda exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando de they, no de he. Recuerden que la regla dice que la S, S y demás solo se agrega cuando estemos hablando de he, she, or it. Para todas las demás personas, el verbo queda exactamente igual. ¿Ok? Sí, teacher. ¿Dudas? No. Muy bien. No.
Dale, a ver, chicos, entonces ahora tenemos oraciones negativas. Nuevamente, la primera oración. If you not go, you not win. Pregunto, ¿en qué tiempo tenemos que contestar la primera oración? Presente simple. Presente. Presente, correcto, porque aquí tenemos el if. ¿Cómo responderíamos entonces de manera negativa con el verbo go? Aren't. O go. Aren't. Bueno, negativo. ¿Ah? Porque go, goes. ¿Sí? Y luego es you will not win. You will not win. O recuerden que también podríamos will not ponerlo como won't. 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 Bien. Bien. Esta en futuro está bien. Esta en presente no está bien. No se le agrega ese. No se le agrega ese. Ok, Pau ya corrigió algo, pero sigue estando mal. ¿El verbo to be? ¿El verbo to be? ¿Por qué lo cambio? No, ahí, déjelo. Ahí lo dejo. Chicos, recuerden, en presente simple tenemos dos auxiliares. ¿Qué auxiliares tenemos? Tenemos el verbo to be y tenemos el verbo do. Ya, es que es doesn't go. Correcto. De hecho, tampoco, ¿eh? Ahorita regreso. ¿No? No. Pero si doesn't. ¿De quién estamos hablando? De tú. Ay, ¿cuál es el auxiliar para you? No. Tú, perdón, no, ese no es con la S. Correcto, es sin el ES, ¿sale? Ok, repito, en presente simple tenemos dos auxiliares. Tenemos tanto el auxiliar do como el auxiliar. Auxiliary verbs. Como el auxiliar, el verbo to be. Ok, los dos pueden ser nuestros auxiliares en estas oraciones. ¿Cómo sabemos? Sencillo. Si la oración tiene el verbo to be, entonces mi auxiliar es el verbo to be. Si la oración no tiene el verbo to be, entonces mi auxiliar va a ser do or does. ¿Ok? Entonces, en esta oración, por ningún lado está el verbo to be. Se lo agregaron. Por lo tanto, tenemos que utilizar el auxiliar don't. Don't go. Voy a agregar aquí otra para ver un ejemplo donde sí fuera el verbo to be. Sería. Chicas, como pueden ver en esta oración, nuevamente, la primera oración es con el if. Así que la primera oración va en presente simple. Y aquí me están dando el verbo to be. Dice, si tú no estás aquí, te castigaré. Entonces, aquí sí vamos a utilizar are not o aren't. Porque el verbo que me están dando es to be. Y nada más va el aren't. Pero aquí me dieron go, por eso utilizamos don't go. ¿De acuerdo? Como que no entendí. Ok. Vamos. Oye, ahorita regreso a esos ejemplos, ¿vale? Vamos a ver.
Ok. Vamos a ver, chicos, todas estas oraciones son en presente simple, ¿sale? Todas están en presente simple. I am not happy, he works in a factory, they are sad, she lives in Mexico, we study English, you are my friend, it is angry, and it loves cats. Como pueden ver, todas las oraciones tienen sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Eso es lo que identifica el presente simple, los tiempos simples. Solo son sujeto, verbo y predicado. ¿Ok? Ahora, lo que queremos hacer es convertir estas oraciones a negativo. ¿Cómo las convertimos a negativo? Tenemos que identificar primero cuál es el auxiliar de cada una, porque dijimos que en presente simple hay dos auxiliares. Está el auxiliar do y does y está el verbo to be también como auxiliar. ¿Cómo puedo saber cuál de los dos voy a utilizar? Sencillo. Chicos, si en la oración ustedes tienen el verbo to be, entonces el verbo to be es su auxiliar. Si en la oración no está el verbo to be, entonces el auxiliar debe de ser do, it does. ¿De acuerdo? Veamos, sí. Entonces. En la primera oración, ¿está el verbo to be? Sí. Sí. Entonces, para hacer la oración negativa, lo que yo voy a hacer es decir, I am not happy. Listo. Segunda oración, ¿tiene el verbo to be? No. No. Entonces, el auxiliar que yo tengo que utilizar aquí es do o does. ¿De quién estoy hablando? De él, de la persona. Correcto. Entonces, vamos a utilizar doesn't. Doesn't. ¿De acuerdo? Y recordemos que al utilizar el does, le quitamos la S. Muy bien. En la siguiente oración, they are sad. ¿Está el verbo to be? Sí. Sí. Entonces, la negación sería con el verbo to be. They aren't sad. En la tercera oración, ¿está el verbo to be? No. 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 Entonces, utilizamos doesn't. Muy bien. Y le quitamos la S. Muy bien. Siguiente oración, ¿está el verbo to be? No. No. Entonces, ¿cuál utilizamos? With us. Doesn't. Doesn't. No, es con él. Correcto. Es don't, porque estamos hablando de we. ¿Cierto? You are my friend. ¿Está el verbo to be? Sí. Sí, entonces decimos aren't. It is angry. ¿Está el verbo to be? Sí. Sí, entonces aquí decimos isn't. Isn't. It loves cats. ¿Está el verbo to be? No. No. Entonces, ¿cuál utilizamos? Doesn't love. No, quitamos la S. Muy bien. Chicos, ¿queda claro cómo saber cuándo utilizar el do y el does? ¿Y cuándo utilizar el verbo to be como auxiliar? Sí. Sí. Ahí sí. Bien. Allí sí. Me regreso al ejemplo anterior. Ustedes no tenían escrito el verbo to be porque esa es la actividad que tienen que realizar. Ustedes tienen que escribir el verbo. Pero como pueden ver, entre paréntesis, el verbo que les dan es to be. Y en el anterior, el verbo que nos daban era go. Ya que el verbo que voy a negar es go, yo voy a utilizar don't go. Pero ya que en este caso, el verbo que voy a negar es el verbo to be, yo voy a utilizar aren't. ¿Sí me explico? Sí, ¿puedes subir un poquito el pizarrón como para ver los primeros ejemplos? Claro. Ah, es que también en los primeros no nos estás dando ningún... Con verbo to be. Ajá. Sí, de hecho, tampoco, no había ninguna negativa. Hasta ahorita empecé con las negativas precisamente para aclarar este punto. Sí, es que el primero es nada más presente simple sin el auxiliar o el to be. Correcto. Bueno. Correcto. Ok, ya. Que igual, gracias. Si fuera afirmativa, sería de la misma manera. Por ejemplo,
Por ejemplo, en este caso, if she here, I will help her. I help her. La primera oración tendría que ir en presente porque estamos, aquí está el if, ¿cierto? ¿Cómo sí. conjugamos el verbo to be para she? Is. Como is. Listo. Y la segunda oración iría en futuro, que sería? I will help. Will help, correcto. Si ella está aquí, la ayudaré. Y aquí tenemos el verbo to be y se conjugó cambiándolo por is, no agregándole la S ni nada de eso. Aquí nuevamente me dan el verbo to be, pero me piden que lo escriba de manera negativa. ¿Ok? Chicos, ¿vamos mejor? Sí. Sale. Ahora, ya tenemos la primera oración en presente. ¿La segunda oración en qué tiempo tendría que ir? En futuro. ¿En futuro? ¿Correcto? ¿Y cómo la pondríamos en futuro? I will punish you. Punish. Muy bien. Ah, pero también. ¿También va en negativo? En este caso, no, porque entre paréntesis no me dicen que la ponga negativa. Aquí entre paréntesis me decían not diagonal be. ¿Sí me explico? Ya. Sí, a menos que yo te pusiera así, aquí sí tendríamos que escribirla también de manera negativa. Won't punish. Correcto. Won't punish you. Vamos a intentar esta misma oración. Pero chicos, ¿cómo quedaría en lugar de utilizar will punish si utilizamos futuro con going to? I am going to punish. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de will, agregamos I'm going to. ¿Sí? Bájale poquito. Y entonces, sí. Si tenemos la oración de manera negativa, ¿cómo qué debería de cambiar aquí para que fuera esta negativa? Agregar el no. Correcto, vamos a agregar el no. Nuevamente, como pueden ver, en going to también está escrito el verbo to be. Y repito, siempre que ustedes vean el verbo to be en una oración, el verbo to be es su auxiliar. Por lo tanto, en going to, como ya habíamos visto, el auxiliar también es el verbo to be. Y decimos, I am not going to punish. No agregamos el don't ni nada de eso. ¿Estamos? Voy a regresarlo con Will para que quepa un poquito mejor aquí, pero ya quedó claro. Ok, última oración. He not pay if he not have money. ¿En qué tiempo va la primera oración? En futuro. Futuro, correcto. ¿Cómo le responderíamos? He won't pay. Bien, he won't pay. ¿Y la siguiente? He doesn't. Doesn't have. Correcto. No está el verbo to be, ¿cierto? Aquí no está el verbo to be. Por lo tanto, nosotros agregamos el doesn't. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, teacher. ¿Quieren poder hacer un ejercicio solos? Sí. Okay, vamos a ver.
Bueno, tenía un ejercicio primero de los dos condicionales para practicarlos, pero creo que comenzaremos solo con el primero. Bien, claro. Chicos, les voy a mandar un archivo de PDF al grupo de WhatsApp y vamos a completar todo con el primer condicional, ¿sale? Solo el condicional 1. Tienen que hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita en el pizarrón. Van a completar ya sea en presente simple o en futuro, ¿de acuerdo? Teacher. Les voy a poner para que puedan editar, a ver si me deja. Son dos páginas, solo me van a responder la primera ahorita, solo la primera página. Debajo de cada línea les aparece, es más, se los voy mostrando lo que se los mando. Okay. Aquí viene el ejercicio, vienen las líneas, que para que completen, y debajo de cada línea viene el verbo, okay, para que ustedes puedan completar. Vamos a agregar tanto el will como el if. Así que también van a tener que identificar si está la coma o no está la coma para que vean dónde deben de escribir el if. ¿Perdón? Sí, teacher. Ya se los mandé. Si puedo enviárselos para que puedan editarlo.
Chicos, ya logré ponerles los espacios para que puedan escribir en el documento. Pues si quieren, para que no tengan que estar copiando todo, ahora se los mando, pues si quieren hacer uno u otro. ¿Son dos archivos o sí, verdad? No, son el mismo, son el mismo. Nada más que en el primero no les deja escribir y en el segundo ya les permite escribir por si quieren contestarlo ahí más fácil. Ok. Pero son el mismo archivo.
Luis, ¿te los vamos a mandar? Sí, Gloria, por favor, para irles revisando. Ok. Igual les voy a pasar otro enlace. Este lo quiero contestarlo entre todos. Pero si van terminando, si quieren pueden ir haciendo este otro ejercicio. Aclaro, este ejercicio es un ejercicio donde vienen mezclados el condicional 0 y el condicional 1. Aquí tenemos que recordar nada más cuál era la diferencia del condicional 0. Condicional 0, al igual que el condicional 1, también tiene una if clause y tiene una main clause. Y también debe de llevar la coma. La diferencia nada más entre estos condicionales es que el condicional 0 siempre, siempre se expresan ambas oraciones en presente simple. ¿Sí? Ya habíamos visto el condicional 0. Eso tampoco me dediqué mucho hoy a esto. ¿Cómo vamos a saber entonces si es el condicional 0 o el condicional 1? Sencillo. El condicional 0 habíamos dicho que se utilizaba para poder hablar de hechos, cosas que van a pasar. Como decíamos, si ponemos agua en el congelador, se hace hielo. Pues sí, eso va a pasar. ¿Okay? Y el condicional 1 se utiliza para poder expresar un futuro posible, algo que podría pasar, ¿sale? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en esto que tengo aquí en verde. Will acts. Sabremos qué es el condicional 0 si está expresándonos un hecho. Y sabremos qué es el condicional 1 si nos expresa un futuro posible, ¿sale? Eso es todo lo que necesitan para poder responder el enlace que les acabo de mandar. Son muchas preguntas, pero solamente van a escribir un verbo. Solo es un verbo en cada oración, ya sea en futuro o en presente simple. Nada más. ¿Bien? Intenten contestarlo mientras voy revisando sus ejercicios. Y ahorita lo revisamos entre todos y lo vamos contestando todos juntos. ¿Sale? Ok.
Sale, chicos, vamos a ver. Vamos a responder el segundo ejercicio. Primero, Arely, Miguel, ¿cómo les fue en el primero? Porque no recibí sus resultados, sus ejercicios. En el primero en que contestamos, te lo mandé como imagen, Luis, al grupo de WhatsApp. Ay, perdón, Arely, no, perdón, lo mandaste al grupo. No, no, vi el grupo, vi. Sí, discúlpame, yo estuve esperando en privado. Muy bien, déjame te lo reviso. Sí. Y como lo contesté en el cel, no lo pude guardar y pues tomé captura. No, 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 así está bien, no, no pasa nada, no pasa nada. No, solo que nunca revisé el grupo. Esperaba un mensaje privado y por eso, disculpa. Ok, chicos, Eli, Gloria, Pau, todos tuvimos mal la 3, la número 3, que es precisamente una oración negativa. Vamos a aclarar aquí cuál fue el detalle de cada uno. Chicos, ¿qué fue lo que me mandaron? Estaba con Aaron y era con Don. Es correcto, Pau. Ese fue tu detalle. Es que no me acordaba de cuando se usaba con she, it o you. Y así. Okay. Muy bien. Recuerda que nada más, si estuviera el verbo to be, entonces debería de ser aren't. Y si no, tendría que ser do or does. Gloria, igual me pusiste nada más el not. Debería de ser don't. Y Arely, el detalle es que a deliver aún le agregaste la S. Me pones el don't, pero dice delivers. Ah, y era, y esto. ¿Vale? Correcto. Ok. Nada más. ¿Vale? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Por ahí espero que lo hayan estado contestando. Vamos a revisarlo y los respondemos entre todos rapidito. Primero, repito, el objetivo en este ejercicio primero es identificar si estamos hablando del condicional 0 o del condicional 1. ¿Vale? Lo voy a hacer más sencillo. Primero, me voy a saltar las oraciones que tenemos que traducir para entender y saber cuál vamos a responder. Y me voy a ir por las que ya son obvias. Por ejemplo, si regreso, voy a regresar un segundo aquí a la pantalla de la pizarra. Como pueden ver, en la pizarra tenemos que el condicional 0 siempre va en presente. ¿Qué? Aquí tengo presente simple y presente simple. Y el condicional 1 va en presente simple y en futuro. Por lo tanto, la única oración que puede llevar futuro sería del primer condicional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, en la primera oración yo veo presente. Así que esta oración yo la tendría que responder. Tengo dos opciones, o en presente o en futuro. Las dos opciones serían posibles. Tendría que traducir la oración para saber si me expresa un hecho o si me expresa un futuro posible. Por eso me la voy a saltar, para después traducirlas. La número dos, si yo la veo, luego identifico que la oración está en qué tiempo. El presente. Al futuro, perdón. Ok, está en un futuro. Por lo tanto, esta tiene que ser, solamente hay una opción. ¿Cuál sería? Presente simple. Correcto, presente simple. Y me dicen que el verbo es sit. ¿Cómo conjugo sit para you? Sit. Sí, se queda exactamente igual, ¿cierto? Un poquito. Ok, en la segunda oración también veo aquí que está el will. Ok. Por lo tanto, esta tiene que ir también en presente. ¿Cómo lo conjugo? It. Muy bien. En la siguiente, ¿está el will? No. No, ¿verdad? En la siguiente tampoco. Quiere decir que podría ser tanto presente como futuro. En la siguiente, ¿está el will? Sí.
Sí. Entonces, esto tiene que ser en presente. ¿Cómo conjugo read para he? Read, reads. Es reads, ¿no? Correcto, con una S al final. En la anterior me faltó la S, Luis. It. Perdón, cierto, no me di cuenta. Muy bien, debe de llevar la S porque hablamos de he. Número 7, ¿está el will? No. 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 Hay que traducirla. La 8, ¿está will? Sí. Sí. Entonces esta va en presente. ¿Cómo conjugamos not open en presente simple? Don't open. Don't, correcto, porque no es el verbo to be. Don't open. En la número 9, ¿está el will? No. Sí. Ah, es sí. Este. Está en la contracción. Recordemos que podemos usar la contracción. Así que sí. Este tendría que ser en presente y sería. Washes, correcto, con ES. En la 10, ¿está el will? No. ¿En la 11? Sí. Sí. ¿Cómo conjugamos sí. not go en presente para you? Don't go. Don't go. Muy bien. ¿En la 12 está el will? Sí. Sí, aquí está. Will be. ¿Okay? ¿Cómo conjugamos make para he? Makes. En la 13, ¿está el will? Sí. Sí. ¿Cómo conjugamos el verbo to be para he? Is. Is. Muy bien. ¿En la 14, ¿está el will? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿cómo conjugamos here para she? Here's. Muy bien, con una S nada más. ¿En la 15 está el will? No. ¿En la 16? No. Yeah. No está. ¿17? No. 18. Sí. Ya está. ¿Cómo conjugamos not start para he en presente simple? Doesn't start. ¿19? No. ¿Del will? No. ¿20? Yep. Sí. Yes. ¿Cómo conjugamos go para he? Goes. No. Goes. ¿21? Sí, está en negativo, ¿no? Won't yet. Correcto, es el want. Entonces, sell para he, ¿cómo lo conjugamos? Sells. Muy bien. 22. ¿Es el will? No. 23. Sí. Yes, aquí está. ¿Cómo conjugamos rice para the river? Rices. Muy bien. Rices. 24, ¿está el will? No. 25? No. 26? No. 27? Sí. Yes, it is will. ¿Cómo conjugamos not like para you? Don't like. Don't like. 28? Is there a will? No. 29? No. 30? No. Nope. 31? No. Nope. 32? Sí. Yes. ¿Cómo conjugamos like para he? Likes. 33? No. 34? No. 35? Sí. Sí, still want. ¿Cómo conjugamos no para she? Nose. Muy bien. 36, still will? No.
Ok. Entonces, ya terminamos con la primera parte. Ok. Como ven, lo más sencillo, sin necesidad de leer la oración, solamente busco el will, el cual me indica que esta oración debe de ser primer condicional. Porque si fuera el condicional cero, no debería de estar el will. ¿Sí? Ahora sí, regresamos a responder las demás. Lo que tenemos que saber o identificar para poder saber si vamos a responder en el primer condicional o en el segundo, es entender qué queremos decir. Si quiero expresar un futuro posible o si quiero expresar un hecho, algo que va a suceder sí o sí. ¿Ok? La primera oración dice, if I see him, si lo veo, I give him a lift. Dar un aventón. Pregunto, ¿qué creen que expresa? ¿Un hecho o un futuro posible? Un hecho, ¿no? Alguien me dijo futuro posible y alguien me dijo un hecho. Yo te dije futuro posible. ¿Ah? Y Gloria dijo un hecho. Entonces, Pau, ¿tú qué dices? ¿Al revés? Sí, yo te dije un futuro posible. Ah, perdón. Gloria, un futuro posible y Arely un hecho. Ok. Cabe mencionar. ¿Perdón? Yo también dije futuro posible. Perfecto. Lo correcto es un futuro posible. Así que tendríamos que responder esta oración en futuro. Si lo veo, le daré un aventón. Si no lo veo, pues no lo haré. ¿Ok? Aquí hay que entender lo siguiente. Ambas oraciones podrían ser correctas. Por ejemplo, si yo hablo de mi hermano, yo siempre que me encuentro a mi hermano, le doy un aventón. Y es un hecho. ¿Ok? Ni siquiera me tiene que preguntar, hey, ¿me das un aventón? Porque es un hecho. Siempre lo voy a hacer si hablo de mi hermano, ¿no? Pero si hablo del vecino, pues no sé, dependiendo de qué vecino sea o dependiendo del humor que traiga o la prisa que lleve, ¿no? Entonces, esto sí, obviamente, podría también ser un hecho, pero depende de quién se hable. Y en este ejercicio, ¿ok? Y normalmente en cualquier examen y demás, es lo más obvio posible, ¿ok? Dar una ventana a alguien es algo probable, pero que el agua hierva, si la pones en fuego, es algo que va a suceder siempre. Entonces, así vamos a identificar ahorita cuáles son un hecho y cuál es algo posible. ¿Ok? Ok. La siguiente dice, if I find your passport, I telephone you. Si encuentro tu pasaporte, marcarte por teléfono. I will telephone. Muy bien. Telephone es un verbo también y significa marcar por teléfono. ¿Ok? Entonces tenemos, I will telephone you. Number five, the police arrest him if they catch him. La policía arrestarlo si lo atrapan. Will arrest. Un futuro. Sí, ¿verdad? Es un futuro posible. Lo arrestará si lo atrapan. Seven. Someone steal your car if you leave it unlocked. Alguien robar tu carro si lo dejas sin seguro. Will steal. Alguien robará tu carro si lo dejas sin llave, ¿no? Sin seguros. Ok. If she need a radio, she can borrow mine. Si ella necesitara un radio, ella puede tomar prestado el mío. Si ella necesitara una radio, ¿ella puede tomar prestado el mío? ¿O si ella necesita una radio, puede tomar prestado el mío? Es que si ella necesitara. Necesitara. ¿Perdón? Es que es futuro, ¿no? Necesitara. Sígueme. ¿Pueden ser los dos, no, Luis? En todas pueden ser los dos. Es lo que quiero que quede claro ahorita. Volvemos al ejemplo de darle un aventón a alguien. ¿Sí? El darle un aventón a alguien, yo estoy seguro que si ustedes van manejando y se encuentran a su mamá en la calle, ¿le van a dar un aventón o no? Yep. Sí. Es un hecho. ¿Sabe? ¿Si estás peleado o no con la mamá? No siempre, porque ¿qué tal si llevas prisa y no puedes? Ok.
Okay, a eso voy. Pero digamos que vas a la casa de tu mamá y te la encuentras a 2 cuadras de la casa. ¿Le dices que se suba o no? Sí. Siempre que vas a ir a casa de tu mamá y te la encuentras a 2 cuadras, ¿le das un aventón, sí o no? Sí. Sí, es un hecho. Ahí podríamos decir que es un hecho el darle un aventón a alguien, cuando en realidad podría ser un futuro posible si hablamos de otras circunstancias, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Y eso es lo que quiero que quede bien claro aquí. Chicos, en realidad no siempre vamos a poder aquí definir, vamos a llegar a estas circunstancias, ¿no? Donde si para mí, pues sí, en esta situación, claro que es un hecho, pero en esta situación es un futuro posible. Exactamente. Vámonos a lo más lógico, a lo que podría ser más obvio para poder responder el ejercicio. Y en los exámenes, en una certificación como tal, siempre va a haber más contexto, ¿sale? Va a haber, nos van a explicar todo esto. Iba manejando a 2 cuadras de casa de mi mamá, iba a su casa y me la encontré. ¿Le doy o no le doy la aventón? Entonces, sí. Siendo más específicos, debemos de entender cuál es cuál. ¿Sí me explico? Ok. En esta, por el contexto, yo me voy a que es, si ella necesita una radio, puede tomar prestada la mía. ¿Ok? Por el puede tomarla prestada. Ok. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es darle permiso. Recordemos que can es para poder expresar permisos. Entonces yo ya estoy dando el permiso de que ella puede hacer esto si necesita esto. Y si se fijan, okay, la oración también se encuentra en presente. Como cuando yo les digo, si tienen dudas, pregunten. ¿Sí? Si las tienen, pregunten. Es un hecho. Pregunten si tienen dudas. Si necesitas un radio, si necesitas una traducción, pregúntame. Dime. ¿Sí me explico? Ok. Ok, if you put on the kettle, I make some tea. Si tú pones la tetera, yo hacer algo de té. I will make. Make. If you give my dog a bone, si le das a mi perro un hueso, él enterrar. He will bury. Pregunto, Buri es enterrar. Si le dan Buri es enterrar, correcto. Buri es, ¿no? Buri es. Pregunto, ¿está en presente o está en futuro? En futuro. Y en futuro está un hecho, ¿no? Pero es una acción de el perro. ¿Y cuando utilizamos will le agregamos IES a los verbos? No, se quedan no. Igual porque auxiliar en... Correcto. Primero, si la respuesta fuera will, pondríamos will bury. Si la respuesta fuera sin will, es decir, en presente, sí pondríamos buries. ¿Sí? Y esto es más un hecho que un futuro posible, ¿no? Si le das un hueso a un perro, lo va a enterrar. Obvio, pero también podría decir, se lo va a comer. Claro, las dos dependen, ¿no? Del perro. Pero es más un hecho, ¿ok? Como si un perro ve un gato, lo va a atacar. Sí, es más un hecho a un futuro posible, porque también puede que no le haga nada, ¿no? Dependiendo del perro. Pero es más un hecho que un perro entierre un hueso a que sea algo posible, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos hasta aquí. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Sí está quedando claro cómo lo estoy haciendo? Más o menos. Sí. Repito, lo primero que hicimos fue identificar el will para saber cuáles deben de ser en el primer condicional. Para las demás, tenemos que hacer lo que estamos haciendo, traduciendo, debatir en mi cabeza para poder decidir cuál de las dos sería la más adecuada. Voy a revisar hasta aquí, ver cómo vamos. Son 6, pero de todas las que contestamos hasta ahorita, solo nos falló una. Ay, porque sí, y aquí, perdón. Chicos, ¿saben por qué razón este está mal? Porque estás hablando de un parachute, un objeto. Correcto. Tercera estoy hablando de it. Así que este tendría que ser doesn't. ¿Ok? Uh-huh. Doesn't. ¿Ok? Entonces, tienen muchos ejercicios, chicos, pero si ven, al menos identificando el will. Con eso, hacíamos la mitad del ejercicio. ¿Ok?
Ok. Chicos, pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda entre el primer condicional y el condicional cero? No. ¿No? Muy bien. Aclaro nada más una cosa. Existen 4 condicionales en total. Ahorita vimos el 0 y el 1. Más adelante veremos el 2. Ya vamos a empezar a verlos. Veremos el 2 y el 3. Y así como iremos viendo el 2, volveremos a hacer un repaso de estos dos condicionales, del 0 y el 1, y los mezclaremos con el condicional 2. Y así con el condicional 3, hasta que nos queden bien clara la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Ok. Así que espero, si quedó una pequeña duda, se vaya aclarando conforme lo vamos a repasar el tema. ¿Sale? Sí. Sale, chicos. Pues por ahí, no dejen de un lado. Como vieron ahorita, ya vamos a empezar a hacer todo esto. Ya conocemos la mayoría de los tiempos. Y como ven, ya estamos mezclándolos. Futuro con presente o presente con presente. Y así vamos a seguir haciéndolo. Así que no dejen por a un lado los demás temas que hemos visto. Sigan repasando las reglas. Que si no, se nos va a complicar más. ¿Ok? Sí. Dale, chicos. Pues vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Y nos vemos el día jueves. Have a good night. Bye, Luis. Thanks. Good night. Bye. Bye-bye. Welcome. Bye.